música, deportes, noticias y más. En ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Gaceta MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Sofía y el día de hoy me encuentro con mi compañero Eric. Hola Sofía, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Eric y el día de hoy les hablaremos sobre Disney y si se le están acabando las ideas. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Disney es una empresa que ha hecho películas y series que han llegado a todo el mundo. Blancanieves en 1938, La Cenicienta en 1951, Pinocho en 1940, El Libro de la Selva en 1967 y El Rey León en 1994. Son solo algunos ejemplos de lo que han hecho. Los caracterizaba crear historias memorables con personajes increíbles. Sin embargo, recientemente Disney ha anunciado que está desarrollando varias secuelas, como Toy Story 5, Zootopia 2 y Frozen 3. Con esto surge la pregunta, ¿Disney se está quedando sin ideas? En cuanto a Monsters, Inc., sacaron Monster University, una precuela, y la serie Monsters at Work, serie que sucede entre el final de Monsters, Inc., cuando Sully se le ocurre usar energía de risas, y cuando oficialmente usan esa energía en la planta. También han hecho varios live action, basados en películas clásicas como Alicia en el País de las Maravillas, Aladdin, Dumbo, La Bella y la Bestia y El Rey León, entre otros. Ajá, esto responde la curiosidad de cómo se vería una película clásica si sucediera con personas de carne y hueso. Sin embargo, ver un live action es tener un éxito casi garantizado, porque la gente ya vio esa película y les atrae verla por interés y porque apelan a la nostalgia. El hecho de que Disney saque películas y series basándose en cosas que ya hicieron, muestra que prefieren ir a la segura en lugar de arriesgarse. Arriesgarse es igual a dar un salto de fe. Hay 50% de probabilidades de que sea un éxito y un 50% de probabilidades que sea un fracaso. Disney ha hecho cosas históricas, pero si no se arriesgan, la gente dejará de consumir su contenido y esto dejará el paso a que otras empresas desarrolladoras de películas que sí se arriesgan tengan éxito. Solo será cuestión de esperar. Sí, creo lo mismo. Disney al principio revolucionó la animación por su estilo, calidad y creatividad. Pero creo que como ya son una empresa posicionada, se confían en que todo lo que saquen tendrá éxito porque ya son conocidos. Sí, como los Oscars. Me acuerdo que vi una foto donde decía que Wi-Fi Ralph ganó el Oscar a Mejor Película Animada y ganó Spider-Man Un Nuevo Universo. Sí, se confían en que todo lo que hagan les irá bien por su historia. Pero si no mejoran en historias, no importa si tienen buena calidad en la animación, ya que no cuentan nada interesante. Sí, incluso si tienen Star Wars y Marvel, si no lo saben manejar y hacer cosas genéricas, a la gente le dejará de interesar y verán otras cosas. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí, en Gaceta MC. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como @GacetaMC, Twitter @GacetaMC, Instagram @GacetaMC. Fue un placer estar con ustedes, mi nombre es Sofía y junto con mi compañero Eric les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.